Buenas tardes y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy, como lo prometido es deuda, hoy voy a hacer una revisión, una corta revisión, porque como siempre digo en los últimos vídeos, hace muchísima calor aquí dentro. No sé si estaréis oyendo por aquí un ventilador. Creo que es el primer vídeo, sino el primero o el segundo que lo he enchufado, porque aquí te mueres directamente, ¿no? Lo que iba diciendo, voy a hacer una revisión corta, espero, de una distribución que me agrada muchísimo, y eso que es de escritorio Genome. Es una distribución que viene, bebe muchísimo, bebe prácticamente, es Ubuntu 22.04 LTS, la Jamie Yelfish, si no me equivoco, con un Genome muy personalizado, como es PopOS. Un Genome que yo creo que para la gente que pueda, como tanto se está diciendo últimamente, que pueda venir de Windows, un Genome que le gustaría, como puede ser Zorin, aunque yo muy personalmente si me pusiera alguna distribución sería antes Zorin con Genome que PopOS, pero no voy a hacerlo muy largo. Así que, como siempre, después de esta pequeñísima pausa, comenzamos con el vídeo. Buenas tardes, soy Juan JJ, Linux Errante en YouTube, Juan Almian en Twitter. Me podéis seguir en mi cuenta de Instagram, jj.linuxeroerrante, en mi cuenta de Telegram, linuxeroerrante54, y en mis entradas antiguas de mi blog, Linux, Rayadas y más. Pues nada, vamos a empezar con esta revisión de esta distribución. Perdón. Vamos a quitar pantallita. Y nos metemos en la VirtualBox. Vale, ya estamos aquí. Yo he cambiado el fondo de escritorio. Pero podemos cambiar el fondo. Voy a hacerlo como se tiene que hacer y vamos a poner el fondo que había. Luego lo cambiaremos. Es que claro, me parece tan feo que he querido cambiarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar como realmente como te lo instalas, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues bueno, la parte de arriba, panel clásico de Genome, con workspace, escritorios, aplicaciones. Arriba en el centro el calendario. Y bueno, la parte de la derecha, aunque me he instalado el idioma español completo, pero como veis siempre tiene algunos fallos, en el cual, pues bueno, te aparece en inglés, etc. Y bueno, y esto es el panel de control de internet, de configuración, pulse audio, etc. Y bueno, abajo tenéis un dock. Vamos, lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal. Ahora aquí estamos en 1013 megas, lo he probado antes, me estaba consumiendo 980, 990 y algo de megas, casi un giga. Prácticamente el escritorio Genome va rondando sobre cerca de un giga. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un kernel 5.17.5, creo que ahora estamos en, por lo menos en Manjaro está en 5.18, no sé en Arch en cuál estará, me he perdido un poco en Arch. Pero bueno, es un kernel bastante moderno, kernel bastante actualizado. Y lo que sí que tiene muy actualizado es el escritorio, el Genome 42.1. Hacemos un htop. Y estamos, pues eso, sobre los 1000 megas, 1 giga, 980, más o menos, 970 ya es raro. Pero estamos sobre esto, ¿no? Sobre esta. Claro, para máquinas antiguas pues es preferible ponerte otro tipo de escritorio, ¿no? Pero el Genome y tal como están a los laptops, a partir de 8, 16, 32, 64, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pues a ver lo que trae.
Nos vamos a aplicaciones, tanto por aquí como por aquí abajo. Y una de las novedades también, ¿no?, que puede traer esta distribución, no es que la traiga la distribución, sino con respecto al escritorio en general Genome, ¿no?, es que no trae las aplicaciones a pantalla completa. Library Home, estamos hablando de archivos, que luego veremos a ver qué sistema, qué iconos trae, ¿no?, porque son unos iconos que la verdad es que son bastante chulos. Calendario típico de Genome, mes, etcétera. Bien acabado, bien integrado en el sistema. Configuración, contactos, editor de texto, supongo que será Gedit, si no me equivoco. Gedit en su versión 41.0. Sigamos por aquí viéndolo rapidito. Geary, HTOP me lo he instalado yo, meteorología. Aquí ya me he puesto la ciudad donde vivo, Valencia, España. Aquí veis 31 grados, sensación de 29, no, yo creo que más, ¿eh? Pero bueno, 31 grados, calorcilla por aquí, mucho calor. Navegador por defecto Firefox, Pop Shop y Terminal. OpenOffice, está toda la suite ofimática de LibreOffice, existe analizador de disco, discos, estadísticas de energía, monitor del sistema y soporte de idiomas. Y utilidades, pues bueno, una cosa que me ha llamado la atención, Eddie, esta aplicación para instalarte programas, aplicaciones.dev, como no, muy fácil, o bien lo abres desde aquí y buscas la que te has descargado, o la arrastras y se te descargará y se te instalará directamente. Facilidad de uso, por lo menos, ¿no? Escáner de documentos, USB, Flasher. Vale, esto creo que es el de Genome también, ¿no?, si no me equivoco. Y vídeos, que creo que, si no me equivoco, creo que es Totem. Apple Movies, Trailers, Euronews. Vamos a verlo. Ayuda. Vídeos llamado Totem, sí. En su versión no lo pone, pero bueno. Realmente es Totem. Seguimos viendo en utilidades, vídeos, documentos y visor de imágenes. También supongo que será el visor de imágenes de Genome o Genome. Visor de imágenes, ey, ojo de Genome. Bueno, pues nada. Esto es lo que trae acerca del visor en la versión 42.0. Pues lo que sí que he visto de entrada es que no está cargado de aplicaciones, una cosa que me agrada. Y vamos a ver qué iconos, porque creo que iconos, a ver, en configuración, Bluetooth, esto, bueno, esto es la configuración clásica y básica de un escritorio Genome. Notificaciones, sonido, energía, pantallas, ratón y panel táctil, firmware, color, región, idioma. Aquí, pues bueno, tienes para la actualización automática. Se está ejecutando la versión más actual de Pop OS. Aquí para activar las actualizaciones automáticas, mostrar notificaciones, etc. Vale, nos vamos a pantalla, nos vamos a teclado. Vamos a ver si podemos ver de stock. Bueno, aquí para manejar el escritorio. Botón de aplicaciones, arriba, el áreas de trabajo, etcétera. Fondo de pantalla. Vamos a ver los fondos primero. Bueno, tiene unos fondos chulos, bien, no está mal. Tampoco se han calentado mucho la cabeza. Este es súper bonito, este es el que voy a dejar. Pero bueno, tienes unos fondos. Los clásicos de Pop-Ups, la verdad es que son bastante feos, ¿eh? Después tienes estos, que no son feos del todo. Muy retro, ¿no? Muy de los 70. Y bueno, pues a mí los que más me hacen pues son los de naturaleza, etcétera. Este es muy chulo. Pero, como he dicho, bueno, tienen unos fondos, tampoco se han esmerado muchísimo, pero no está mal. Apariencia, aquí es la esto es lo que normalmente os sale nada más empezáis a utilizar
la distribución, si la quieres en tema oscuro, tema claro, si quieres el dock que sea prácticamente toda la pantalla, te coja toda la pantalla o que se active aquí el dock como me gusta a mí, cortito, y las áreas de trabajo. Vale, pues parece ser que los iconos, no sé qué iconos creo que serán, supongo que los iconos pop, de Pop!OS, ¿no? Los suyos. Pero vamos a instalarlo porque creo que Genome Twix creo que no está instalado, como he visto. Vamos a instalar Genome Twix. Vale, ahora sí que estará instalado. Vamos a abrirlo. Retoques. Aquí lo tenemos. Es conveniente instalaros siempre el Genome Twix porque aquí ya podéis hacer bastantes cosas, bastantes más cosas, ¿no? Suspender al cerrar la tapa del portátil. En apariencia. Ok, aquí lo tenemos. Cursor pop. Iconos pop. Pop-up branding, que no sé cuáles son. Estos son los pop-up branding, creo que son los de Genome, ¿no? Los clásicos, lo que pasa es que le han cambiado el nombre, ¿no? Vale, estos son bastante más chulos. Vamos a quitar aquí. Estos son bastante más chulos, mucho más chulos, ¿no? Pop Dark, aplicaciones heredadas. De aquí vamos a ponerlo un poquito más detrás para que se vea un poquito más estrecho, mucho más chulo. Aplicaciones de inicio, barra superior, si quieres tener el reloj, si no lo quieres tener, aunque esto ya te viene. Barras de título de las ventanas. Minimizar, maximizar. Yo creo que cuando le instalé, creo que no estaba. Uno de los dos no estaba activado, ¿eh? Teclado y ratón, tipografías y ventanas. Centrar ventanas nuevas, etcétera, etcétera. Sí, es recomendable instalarse el Genome Twix. Vale, pues nos vamos a meter ya por último en para ver los repositorios de los que se nutre, que ya digo que es Ubuntu. Nos vamos a equipo, pero esto me gusta hacerlo prácticamente siempre. Etc, apt, Souther list. Aquí, como veis, popos 2204, que se coge de Jamie Yelfish. La última versión de LTS de Ubuntu. Nos vamos a Souther list D y aquí veis cómo está Pop!OS, el repositorio propietario de él, popos.org. Aquí tenemos el Pop!OS release y en estos de aquí tenemos el Jamie, el de seguridad, Jamie Updates y los Jamie Backports ya activados de Ubuntu. Vale, pues esto es lo que hay. Tampoco está muy sobrecargada. Espero que no se esté haciendo muy largo. Vosotros no lo veis, pero estamos en 14 minutitos. Me parece muy bien. Así puedo salir de esta habitación calurosa. Pues nada, y bajo, pues bueno, lo que veis, ¿no? Vamos a meternos, antes de que se me olvide, en Firefox, en versión actualizada de 101.0.1, una versión actualizada de Firefox, nos vamos a DistroWatch y estamos hablando que está en el puesto 5. Un puesto bueno, es decir, que no es que la gente se lo instale, sino que la gente lo clica y se lo descarga. Aquí nos metemos aquí. Y aquí, pues bueno, es una distribución basada en Ubuntu con un Genome customizado. Y es la distribución, está desarrollada por el equipo de computadoras de Linux, System 76. Vale,
Pues nos podemos meter en su página principal, en PopOS, para ver cómo se descarga. Y con esto ya prácticamente vamos finalizando. Tenemos aquí la página principal, en la cual, bueno, te explican un poquito la customización, etcétera, del sistema. Aquí, download. Una de las cosas que veo yo un punto a favor es que tienes tres ISOs, en el cual la pena es que no te viene para computadoras de 32 bits. Supongo que también esto será más fácil encontrarlo para escritorios mucho más livianos que Genome. Pero bueno, tienes la versión para 2204 LTS de stock. Tenías la versión 2204 LTS para los que tengan los drivers de NVIDIA. Punto a favor. Y también un punto a favor para los que tienen la Raspberry Pi 4, que como veis se basa en Ubuntu 21.10, no 22.04. Vale, pues ya estamos llegando ya al fin. Y voy a dar mis pequeñas conclusiones. Vamos a poner ya esto. Es una distribución que también recomiendo. Si os dais cuenta, pocas distribuciones de Linux no recomiendo, ¿no? Soy muy forofo, ¿no? De Linux, de software libre. ¿Para qué está esta distribución guiada? Pues se lo ve muy similar a Zorin, ¿no? Para gente que viene de Windows y quiere un escritorio ya muy configurado. Un escritorio que no tengas que tocar muchas cosas y que directamente te pongas a trabajar en él. Es un escritorio fácil y, bueno, que yo no soy muy genomista, como ya sabéis, como siempre digo, pero es un escritorio que tal como está en tanto en Zorin como en System 70, Popov, System 76, ¿no? Me agradan, me gusta más Zorin, pero bueno, eso ya es muy particular mío. Y a quien no le guste el escritorio Genome, pues bueno, no puedo decir cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿no? Consumo de RAM. Bueno, ya sabemos que el escritorio Genome no es muy liviano en consumo de RAM, pero bueno, como he dicho al principio del vídeo, las laptops que hay ahora tienen una RAM muy elevada y no va a haber problemas, ¿no? Si queréis algo más liviano, pues os vais a otro tipo de escritorios y a otro tipo de distribuciones. Por lo demás, una distribución agradable a la vista y que con su base, como dije en Zorin, su base Ubuntu, no vais a tener ningún tipo de problemas. Por lo demás, estamos en 18 minutos. Voy a intentar que no sean 20. Y espero que os haya gustado. A ver si en el siguiente vídeo hago alguna revisión de alguna aplicación que me entre por los ojos, que sea agradable y que piense que os puede agradar a vosotros también, ¿no? Así que, como os digo, me despido yo y Huesitos, ahí, o mejor dicho, Huesitos y yo. Huesitos va mucho más fresco que yo. Yo voy con esto, pero no me quejo. Así que, chao. Como siempre digo, gracias por ver mis vídeos, gracias por seguirme. Chao, nos vemos y hasta el próximo vídeo.